¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Costa Directo, otro videoblog más, que ya llevo bastante tiempo sin hacer un videoblog, la verdad, aunque yo casi nunca hago vídeos, porque soy un flojo de mierda y no se me antoja hacer vídeos. Pero bueno, hoy aquí ya venimos con un nuevo videoblog, que ya habréis visto, por cierto, antes un gameplay del Mirror's Edge. Supongo que lo habré subido antes que esto, porque es mal, lo estoy grabando mientras se renderiza el vídeo de Mirror's Edge. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema, pues, muy conocido, que hay gente que incluso llega a pelearse por este tema. Hay gente que se masacra, hay gente que lía masacres por este tema. Hay gente que asesina a su familia por este tema. Así que, un tema como cualquier otro. Hoy vinimos a hablar sobre qué es mejor, un PC o una consola. Antes de nada, quiero aclarar que yo he jugado, que juego tanto a consola como a PC. Pero sí es verdad que si tuviera que irme hacia alguna de las dos direcciones, me iría hacia PC. Aunque claro, no sería un buen vídeo si no dijera los pros y los contras de cada medio. Los pros de las consolas. El principal pro que yo le veo a una consola es obviamente esto, el mando. Normalmente es bastante más fácil jugar con el tema del mando que con un teclado y un ratón. Es más, normalmente la gente aprende antes a jugar con los mandos que con el teclado y el ratón, ya que normalmente pues suele ser más intuitivo el tema de los joysticks, los botones, los gatillos, y normalmente, o sea, casi todos los juegos pues acaban teniendo los mismos controles. O sea, tú coges un, por ejemplo, un shooter y ya sabes que este gatillo va a ser para apuntar y este para disparar. Tú coges, yo qué sé, cualquier juego así de plataforma y lo normal, ya sabes que este va a ser de saltar. En un teclado no, hombre, sí, normalmente era para saltar, la barra espaciadora y cosas así, pero hay, la mayoría de controles, pues, no puede. O sea, no te enteras a la primera porque lo más seguro es que tenga un control distinto, que es verdad que luego puedes cambiar la tecla en cualquier momento, pero sé que hay juegos que no, en serio, he visto juegos que no se puede. Y eso la verdad es que es bastante útil para la gente que está acostumbrada a los controles de otro juego, porque pueda cambiarlo y está más acostumbrado hacia ese juego. Sí, ya sé que tú puedes también coger y enchufar el mando de la Xbox al PC y puedes jugar con el mando, pero normalmente para eso hay que liarla bastante más, cosas así extrañas y de todo. O a lo mejor no, pero hay juegos en los que tampoco se puede y hay otros juegos en los que hay que liar muchas cosas extrañas, pero así que normalmente es mejor por el tema del mando una consola. Obviamente el precio. Una consola a lo mejor, aunque es verdad que últimamente las consolas están bastante caras, te puede costar unos 400, 500 euros, pero para que un PC te pueda correr todos los juegos que quieres, pues normalmente podría ser un PC de 1000, 3000, por ahí. A no ser que también, hay veces que sale más barato comprar directamente la torre vacía y después ir metiendo los componentes y todo, pero normalmente acaba saliendo más caro un PC que un ordenador, obviamente. Aquí ya entramos en el tema de cuál es mejor de una consola y de otro, pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de consolas en general contra PC. Y es los juegos exclusivos. Juegos exclusivos como puede ser Splatoon, juegos exclusivos como puede ser The Order, juegos exclusivos como puede ser Sunset Overdrive. Estos juegos, como ya lo dije, son exclusivos para esa consola. Así que si tienes un PC, si tienes una Xbox One, podrás jugar los juegos exclusivos de Xbox One. Si tienes una Play, podrás jugar los juegos exclusivos de Play. Si tienes Wii U, podrás jugar al Splatoon y a Zombie y cualquier juego de Mario Bros. Si tienes un PC, no. O sea, normalmente pues no puedes, aunque a lo mejor hagan emuladores. Es muy difícil que se haga de un juego reciente un emulador. El multijugador, ya todo el mundo sabe que es una parte esencial de los videojuegos. Y en ese también tiene el pro la consola, que es el modo pantalla dividida. Pocos juegos se pueden hacer en pantalla dividida en un PC, ya que o todo tiene que ser con el mismo teclado, y eso es bastante incómodo porque hay teclados que no sienten cuando tocas las teclas a la vez. Pero mientras que en una consola sí que se puede, desde la Nintendo 64, desde los principios más o menos de la consola ya se podía el tema de pantalla dividida, de poder jugar con los dos mandos así, digo la Nintendo 64 porque era el que podía enchufarle cuatro más. Así que otro pro de la consola pues sería eso, el tema de la pantalla compartida, aunque ya casi no hay apenas juegos con pantalla dividida, casi todos ya son online, así que sería un pro más o menos. Y después de haber dicho todos estos pros, porque es que ya no se me ocurre más, ¡vamos con los contras! Es verdad que obviamente una consola es más barata, pero puede acabar saliéndote más caro. Últimamente las consolas pues intentan parecerse más a un ordenador, que si te pueden meter en internet, en YouTube, en lo que quiera, pero una consola no puede ser un ordenador. O sea, yo obviamente estoy más cómodo metiéndome en Google desde el ordenador que desde mi Xbox.
Así que normalmente pues va a acabar más dándote más juego un PC, ya que no solo puedes jugar a los videojuegos, sino que además puedes meterte en internet, puedes hacer muchísimas cosas, ya que un PC normalmente tiene más contenido y más horas de diversión que una consola. Hay que pagar por el online. Normalmente si tienes un PC, pues obviamente los PC de los juegos pueden correr mejor, pueden ir a mejores gráficos y todo, mejor que una consola, ya que una consola está bastante más limitada. Un ordenador no, o sea, los ordenadores van yendo mejorando cada 2x3 y puedes tener prácticamente cualquier juego. Hombre, no en cualquier ordenador, pero sí, o sea, si tú tienes un PC, no va a ser un PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. O sea, no, si tú tienes un ordenador, pues ese ordenador a lo mejor te puede servir para 10 años jugando. A lo mejor, yo por ejemplo, yo tengo este ordenador y este ordenador llevo yo, qué sé, casi 10 años con él. Y puedo jugar juegos actuales. Y ahora que hemos terminado de hablar de las consolas, pues empecemos a hablar de los PCs. El PC, como he dicho antes, te da horas y horas y horas de diversión. Si te hartas de los juegos, puedes meterte en internet, puedes meterte en YouTube, puedes editar música, puedes editar vídeos, puedes mirar imágenes, puedes hacer un montón de cosas, tío. El ordenador tiene internet. Internet es diversión. Hay una cosa que, por cierto, de esto hablaré en futuros vídeos, llamado los juegos indies. Es verdad que muchas consolas están intentando hacer con juegos indies, pero el mercado pues comenzó en PC y el mercado va mejor en PC. O sea, últimamente me estoy dando cuenta de que bastantes juegos son mejores los indies que los de consola. Además, hay algunos juegos indies, o no tan indies, pero casi todos son indies, que son free to play. Y no me refiero al típico chiste. No, los que son gratis, sin ilegalidades, legalmente. Sí, es verdad. Hay algo que te lo dan gratis, aunque normalmente luego te tienes que acabar pagando por los micropagos, porque si casi todos los juegos gratis son pay to win, y si no pagas te van a, y llega alguien que haya pagado tres pagos, te va a violar analmente. Puedes jugar online gratis y sin límites. Normalmente acabas conociendo más personas por ordenador que por cualquier consola, ya que tienes las redes sociales, hay más gente que tiene un PC que tiene una consola, y por lo tanto acabas siendo más amigos y tienes más gente con la que poder jugar multijugador, que repito, es gratis. Lo que he dicho del tema de los juegos exclusivos. Es verdad que los exclusivos, pero normalmente lo más normal es que vayan a hacer emuladores. Es más, yo creo que he visto por ahí un par de emuladores de Splatoon, que a lo mejor estoy por descargármelo, porque a mí el Splatoon es un juego que me gusta bastante, pero obviamente no voy a comprar una consola para un juego. Es que no me cabe en la cabeza eso. Pero al igual que las consolas, los PCs también tienen sus contras, así que vamos con ello. Normalmente los juegos te darán más problemas en un PC que en una consola, ya que si directamente en una consola coges, metes el disco y todo vas, pero en ordenador que si puede tener algún problema, que si no cumple los requisitos necesarios y todas esas cosas que pueden hacer que te hayas gastado 60 pavos para nada. Tema de los timos. Pues puede pasar que a lo mejor tú te encuentras una página que si, oh, juego súper barato y de todo, pero eso normalmente suele tener algo escondido, y es muy probable que las personas que no estén acostumbradas y que no conozcan las principales páginas donde comprar videojuegos por internet para un ordenador puedan acabar saliendo bastante mal paradas. Es más fácil que una persona mayor, por así decirlo, un pedófilo de toda vida, pueda pillar a un niño por ordenador, ya que por internet normalmente puedes hacer más cosas por el tema de las redes sociales y de todo, y puedes intentar dar más confianza a ese niño, y luego pasa que si secuestran al niño, que si lo violan y ese tipo de cosas. Que también es verdad que hay niños que son un poquito retrasados, o sea, ¿no? ¿Por qué le das a un tío porque por internet dónde vives? Es que hay que ser un poquito subnormal, ¿sabes? Es que hay que ser un poquito subnormal. Pero ya sé que los niños tienen esa inocencia y de todo, pero hay que tener problemas de los padres, que deberían. Padres, padres, tenéis que echar cuenta a vuestros hijos, que luego nos quejamos. Luego nos quejamos. Como veis, acabo de dar proeza tanto a consola como a PC, y también ha dicho sus contras. ¿Por qué digo esto? Porque esto no debería ser una batalla. Hay personas que prefieren jugar en PC, hay personas que prefieren jugar en consolas. Y siempre está esa duda existencial de qué es mejor, PC o consolas. Los dos son buenos,
Los dos son buenos en su parte. O sea, lo mejor sería tener una consola y también un PC, pero obviamente todo el mundo no puede permitirse eso. Normalmente para ese caso, bueno, yo recomendaría un PC, ya que te puede dar más horas. Pero como he dicho también, la consola es más fácil de todo. Y hay personas que no tienen los suficientes, no hay personas que no tienen los suficientes conocimientos como para manejar un PC. Así que esto es lo que yo recomiendo. Si tienes los suficientes conocimientos y lo que buscas son más horas, PC. Si no tienes tanto conocimiento y directamente quieres los juegos y el resto de cosas, tira rimpón pinfla, una consola. Dicho todo esto, aquí termina el videoblog. Dadle un like si os ha gustado, obviamente, por eso se llama like, se llama me gusta. Si os ha encantado un montón y queréis ver más videoblogs, si queréis ver más vídeos, si queréis ver más lo que sea, podéis suscribiros a mi canal, ¿eh? Que no os cuesta, hijos de p***, que nunca se suscribe nadie. Un saludo de bandido, y recordad, que da igual una consola o un PC. Técnicamente al final, según tus gustos, pues acaba siendo lo mismo. Adiós.